informe económico, el Centro de Almaceneros informó que la inflación de mayo fue de 9,57%. ¿Y dónde está nuestro móvil? ¿Y dónde va a estar? En el Centro de Almaceneros, Sergio Toniesi, estamos con vos. Muchas gracias, Andrés y Mónica. Efectivamente, estamos aquí en la calle Lima, en el Centro de Almaceneros, con su presidente Germán Romero, porque, como bien dice el título de cba24n.com.ar, nuestro portal de internet, ha aumentado el 9,57% los precios en este mes. La inflación ha sido de ese guarismo, cercano al 10% para un solo mes. Un relevamiento económico y social que hace el Centro de Almaceneros desde hace muchos años, y que con rigor científico cada vez acerca más a la gente a estos datos relevantes. Germán, bueno, buen día. ¿Preocupa el crecimiento de la inflación? Buen día, ¿cómo estás? Sí, lamentablemente sí, batimos nuestro propio récord, ¿no? Si bien abril había sido un mes récord inflacionario, nos situamos en mayo donde ha sido superior, trayendo la inercia inflacionaria de abril, más las otras subas que se dieron, hemos llegado al 9,57% de inflación. Tenemos un 43,30 acumulado en lo que va del 2023 y 119,60, 120% interanual en los últimos 12 meses. Este 9,57 obviamente obedece a múltiples subas que hubieron de lo que conforma la canasta básica total, es decir, subieron casi todos los rubros, indumentaria, calzado, servicios, combustibles, etcétera. Pero sin embargo el rubro de mayor ponderación o de mayor peso estadístico sigue siendo alimentos y bebidas. Un crecimiento importante para algunos rubros que determina cuánto hace falta, por ejemplo, para no ser pobre una familia tipo hoy aquí en Córdoba. Bueno, esto que te comentaba, todos estos componentes alimentarios y no alimentarios, hace que una familia tipo de 4 integrantes, para no caer bajo la línea de pobreza durante mayo, tuviera que contar con 231.404 pesos. Y dentro de esto que decíamos, esto estamos hablando sin alquileres, ¿no? Y solamente todo lo básico con salud pública, educación pública, etc. Y para lo que es la alimentación, que es el de mayor peso estadístico, se precisaron 127.000 pesos. Es decir, eso precisó la familia para no caer bajo la línea de indigencia. Obviamente, digo, cuando nos planteamos decir, bueno, la indigencia es puntualmente esto, es decir, hoy tenemos, entre otros indicadores sociales, que un 47% de las familias no llegaron a completar de manera total la canasta básica alimentaria. Entonces nos planteamos decir, ¿ese es el nivel de indigencia? Técnicamente no, porque la indigencia se mide por nivel de ingresos. La indigencia y la pobreza en Argentina, en otros países de Latinoamérica y en otros países del mundo. Pero lamentablemente la realidad es esta, alguien que supera ese ingreso, es decir, gana por ejemplo una familia, ingresa 140, 150 mil pesos, tiene que destinar gran parte de eso para transporte público, para desplazarse a una jornada laboral, a una jornada escolar, reponer algún útil o eventualmente una indumentaria, indefectiblemente no llega. El saldo que le queda no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria, ¿no? Desglosemos algunos de los rubros más importantes de los alimentos que aumentaron, por ejemplo, azúcar, aceite. Bueno, azúcar lidera el ranking de aumentos, digo, con una suba del 46% solamente en mayo, ¿no? Tuvimos así algo muy parecido en abril con el arroz, pero el azúcar hoy cuesta casi un 50% más que lo que costaba en abril. A partir de allí tenemos suba de 20% en lo que es aceite, 15% los lácteos, digo, todos los productos han subido, creo que 9% el pollo, y lo que menos subió fue un 3%, que sería lo habitual hasta hace un año y medio aproximadamente. Pero hoy tenemos subas en un solo alimento, en un solo mes, de lo que anteriormente se... En el peor de los casos era todo un año, ¿no? ¿Volvió el fiado, Germán? Ustedes que miden a los almacenes, a los almacenes de barrio fundamentalmente. Bueno, el fiado nunca se fue. Digo, lo que ocurre hoy es que tenemos un gran endeudamiento de las familias con tarjeta de crédito. Es decir, mucha gente que antes sacaba el fiado, hoy pasó a financiar con tarjetas de crédito. Desde el punto de vista comercial es bueno, desde el punto de vista social no, porque lo que antes se utilizaba para financiar neumáticos de un vehículo, un viaje, algún electrodoméstico, hoy se utiliza para financiar alimentos. Y el fiado quedó casi con exclusividad, digo, siempre hablamos muy simpáticamente del fiado porque era un símbolo de confianza, sigue siendo un símbolo de confianza entre vecinos, pero hoy el fiado es para aquellas personas que ya no están bancarizadas, que agotaron su cupo de la tarjeta de crédito o que son trabajadoras o trabajadores informales, digo, es un indicador social también preocupante, ¿no? Porque a la tarjeta de crédito hay que agregarle que el fiado quedó como el último recurso para un montón de familias. Gracias, Germán. Por favor, a ustedes. Germán Romero, presidente del Centro de Almaceneros. Los costos, 213 mil pesos para no ser pobre no incluye ni alquiler ni educación privada, es con educación pública y sin alquiler. Es alimentos con crecimientos importantísimos, 50% de aumento en el azúcar, por ejemplo. Es tremendo lo que está pasando y, sobre todo, la manera en que la gente hoy está pateando para más adelante hoy deudas. ¿Deudas en qué? En alimentación, en poder comer todos los días. Volvemos con ustedes.